De última hora. Bien, vamos a regresar. Y mire, el día de hoy nos está acompañando, ahora sí que nuestra compañera Diana Martínez. Diana, ¿qué está pasando? ¿En dónde estás? Coméntanos, por favor. Buenos días. Martín, buenos días. Y mira, lamentablemente se trata de una desafortunada noticia. Es una situación que cobró la vida de un motociclista. Nos encontramos sobre la avenida Manuel Gómez Morín, muy cerca del cruce con la calle del Agua. Y en este lugar se encuentran elementos de seguridad vial atendiendo un percance en el que perdió la vida un motociclista. Te comparto que de acuerdo con la información que dan a conocer los elementos de vialidad que atendieron este percance, se trata de un joven de 22 años, de quien hasta el momento no se ha revelado su identidad, pero que de acuerdo con el peritaje que realizaron los elementos, derrapó por lo menos 80 o 90 metros sobre el carril, el primer carril aquí sobre la Gómez Morín, y su cuerpo terminó enseguida de una banquita que se encuentra en este sitio. No se trata de que haya involucrado algún otro vehículo, se habla de que fue el exceso de velocidad lo que provocó que este joven perdiera el control de su motocicleta, que terminara derrapando y que pues con el impacto en el asfalto él perdiera la vida. Una situación completamente lamentable que te compartimos, ocurrió hace algunos minutos durante las primeras horas de esta mañana y que pues tristemente cobra la vida de un joven. 22 años es lo que compartían los elementos de vialidad que atendieron este percance. Diana, y yo me voy a permitir comentar esta situación. Últimamente se ha utilizado, se está utilizando ya mucho este medio de transporte por ser más rápido, por ser más práctico para poderte meter en las calles que estén muy congestionadas y ser muy económico también. Pero por desgracia, muchas personas que no saben manejar motocicleta lo hacen como si ya fueran unos expertos. Es decir, con todo respeto, derrapar 80, 90 metros quiere decir que iba volando literalmente. Y esto lo vemos todos los días con motociclistas que con todo respeto, se nota claramente que no saben manejar en motocicleta y no solamente ponen en riesgo su persona, sino incluso la vida de otras personas también. Desafortunadamente, Martín, y como lo comentas, incluso el factor de la velocidad fue lo que determinara que este accidente pues concluyera con fatalidades, pero pues lo que siempre mencionamos, el exhorto para que usted atienda tanto pues los límites de velocidad, porque por ejemplo siempre nos lo comparten los elementos de vialidad cuando llegamos a reportarle a usted algún accidente. En cuanto más velocidad tenga, menos oportunidad tiene de maniobrar, de pues evitar que algún percance de magnitud como esta ocurra. Y precisamente los motociclistas son todavía mucho más vulnerables cuando ocurre un accidente. Definitivamente, a eso agrega.